Hola, mi nombre es Vladimir Salguero y en este video quiero demostrar cómo resolver este algoritmo. El algoritmo se llama FishBus, es como para saber qué números pertenecen a un múltiplo específico. Acá tenemos el enunciado que dice que dado un número n, es decir, puede ser 10, 5, 15, por cada entero dentro de ese rango, que está incluido, digamos, si es 15, de 1 a 15, es decir, de 1 a 5, 1, 2, 3, 4, 5. Imprimir una fila, dice, por cada valor. Si este valor es un múltiplo de 3 y 5, vamos a imprimir FishBus. Si este número es un múltiplo de 3, pero no es de 5, vamos a imprimir Fish. Y si es un múltiplo de 5, pero no de 3, vamos a imprimir boss. Si no es múltiple de 3 ni de 5, entonces vamos a imprimir el valor, en este caso el número. Veamos acá. Vamos a ir abajo a los ejemplos. Dice que, por ejemplo, si la entrada es 15, en este caso el número que viene acá en la función como parámetro es el número 15, la salida será la siguiente: 1, porque 1 no es ni múltiplo de 3 ni de 5. Aquí explica que los números 3, 6 y 9 y 12 son múltiplos de 3, pero no de 5. Entonces se imprime fish en esas líneas, en las que están acá. El número 3 si es múltiplo de 3, pero no de 5, igual el 6. Igual el 5 es múltiplo de 5, pero no de 3. Bien, vamos a comenzar nuestro código. Dice write your code here. Bueno, vamos a escribirlo acá. Lo primero que vamos a hacer va a ser un ciclo. Recordemos que n es un número, por ejemplo, 5 o 15 o 10. Entonces, ya teniendo nosotros un punto de partida que sería el número 1 y un punto de final como sería el número n que recibimos, vamos a hacer un desde hasta. En programación siempre se hace a través de un for. Entonces vamos a declarar la variable de i igual a 1, porque ese va a ser nuestro punto de partida, hasta que i sea menor, y en este caso, o igual también a n, para que lo tome en cuenta el último número, si es 5, que sea de 1 a 5. Esta variable i se va a ir incrementando en un valor. Bien, entonces acá vamos a preguntar por el valor de i, el número que tiene i. Si este es un múltiplo de ciertos valores. Por ejemplo, si es un múltiplo de 3, al dividir este número entre 3, debería dar 0 como residuo. Para saber eso, utilizamos una función matemática que se llama modular o mod. En lenguajes de programación como JavaScript, PHP o Java, se utiliza el signo de porcentaje para determinar el mod. Por ejemplo, si el número que viene en i, en este caso podría ser 1, 2, 3, 4, 5, según el ciclo, como vaya avanzando, si el modular de 3 es igual a 0, es decir, si este número dividido entre 3 da como residuo el valor de 0, significa que es un múltiplo de 3. Entonces lo vamos a considerar. Pero también debemos de decir, si es un múltiplo de 3, pero no es un múltiplo de 5, como está en este caso. Entonces vamos a tener que decir la condición i también con estos dos signos de ampersand. Y el número de i, su modular de 5, es diferente a 0. Significa que sí es un número de múltiplo de 3, pero no de 5. Entonces, si ese es el caso, vamos a imprimir en consola la palabra, dice acá, fish. Muy bien. Ahora, otro caso. Si no, si i modular de 3 es diferente a 0 y i mod de 5 si es igual a 0, significa que este número es un múltiplo de 5, pero no es múltiplo de 3. Y cuando ese es el caso, vamos a imprimir bus. Console.log
entre comillas, bus. Ahora veamos cómo qué va a pasar cuando sea un múltiplo de 3 y un múltiplo de 5 también. Entonces, si este mod de 3 es completamente igual a 0 y también el modular de 5 es completamente igual a 0, significa que es un múltiplo de 3 y de 5. Entonces, en ese caso vamos a imprimir la palabra completa unida, digamos, bis bus. Ok, ya tendríamos, y también, si no, dice que debemos imprimir el número. Entonces, si no se cumple ninguna de estas condiciones, vamos a imprimir simplemente el valor de i, que sería el número. Bueno, vamos a probar el código. Y sí, pasó correctamente la prueba. Veamos si aprueba todos los casos. Y excelente. El algoritmo pasó las 7 pruebas. Muy bien, eso ha sido todo en este video. Espero que les guste. Nos veremos en la siguiente ocasión. Hasta la próxima.